ahora los traigo aquí al Pollito Pepe. A ver qué tal nos atiende. ¿Qué tal? Vamos a ver si alcanzamos. Ay, ya es tardezón. Ahora sí había pizza, amor. Mira, tienen un pequeño comedorcito. ¿Dónde quieres sentar? Mira, también tienen un área para los niños, que es lo que le interesa a mi nieta. Ah, mira, afuera también hay, sí, hay mesas. Vámonos hasta afuera. Pues miren, tienen estos pequeños comedores. Y pues ahora venimos bien poquitos. Mis hijos ya están vendiendo en el restaurante del sushi. Ya. Ahora el mayor se fue a trabajar. En un video anterior les comentaba, estábamos en una plaza que pues tenía que ir a trabajar. Es el mismo día, pero para ustedes es, ha pasado alguna semana a lo mejor. Entonces él se fue a chambear. Esa era la gran plaza donde fuimos a desayunar al Giops. Entonces ahí hice un pequeño video de la plaza y les hice un video de Giops y este. Para si gustan ir a ver los anteriores, ahí están. Aquí el Pollo Pepe normalmente siempre pide uno para llevar o similar, pero sí tiene manera de comer aquí. Entonces ahorita me levanto, ahí hago mi pedido. Creo meseros no cuenta, con meseros nadie se ha ofrecido a traernos. O si no, ahorita investigo y ya les platicaré. Bueno, con la novedad, son las 6:15 de la tarde y apenas vamos a comer. La verdad es que sí nos pasamos de lanza. ¿Para qué vine esta noche? Entonces ya se acabó lo del pollo. Sí hay, pero tendrían que cocernos uno especialmente para nosotros. Y vamos a ordenar mejor una pizza, que es ya más propio de comer por la tarde, tarde-noche o noche. Entonces vamos a enfocarnos a la pizza. No es cara, es barata. Nunca he comprado pizza en este lugar, así que no sé si Pipino's Pizza lo haga rico. Está la especial, salchicha italiana, aceitunas negras, pimiento verde, cebolla, champiñones, queso fresco. La tejana, pechuga de pollo, pepe, obviamente, chorizo, tocino, cebolla, la barbecue y queso mozzarella fresco. La de carnes es pepperoni, mamoncillos. Por lo del pollo Pepe, pepperoni. Salchicha italiana, jamón, tocino y queso mozzarella. Y la hawaiana que nunca falla, pues ya saben, jamón, piña y queso. Mira, a ver si te pueden traer mi timing. Los tamaños realmente no sabemos, está barato, 175, pizza grande de 35 centímetros. Son 8 piezas, y 8 rebanadas. Son 8 rebanadas. Ya ajustamos. Vamos a ver si nos pueden vender la mitad de un sabor y la mitad de otro. Amiga, queremos, si se pudiera, la mitad de la especial y la mitad de hawaiana. ¿Sí? Ah, bueno, mi compañero. ¿De tomar? Ah, de tomar y nos fijamos. Pues miren, por lo pronto todo muy bien. Ya se está haciendo costumbre que arrancamos muy bonito. Ahí va el avioncito, pero de repente se me caen del cielo. Empiezan a tardarse, los sabores muy para la fregada, todo se va al traste. Esperemos que no sea así. Nadie en su sano juicio quiere toparse con una situación de esas. Entonces, pues también comentarles que tienen postres, miren. El flan napolitano, la jericaya. Esta es la jericaya. Para los que no son de por acá de Jalisco, mucha gente se confunde. Piensan que es como un flan. Sí, tal vez el sabor sí. Pero estas jericayas de aquí están hechas con mucho huevo. Y no me refiero a las ganas, que le echen muchas ganas, ¿verdad? Muchos huevos. Sino que es huevo cocido.
claro que lleva otros ingredientes, si no sabría al perro, ¿eh? Con vainilla y eso. Pero su base es el huevo. Y muchos piensan que eso es de leche o así, cosas como un flan, pero no. Eso es lo que la hace especial, que son hechas de huevo. Yo he visto muchos youtubers, hasta mexicanos, pero son de otros estados y siempre tienen ese error. Lamentablemente, pues yo tengo tan poquitas vistas que pues, muy poca gente va a enterarse de esta realidad. Pero algún día, algún día. Miren, mi nieta viene al baño y le facilitan esto para los niños que se laven la mano, miren. Son pequeñas cosas que hacen la diferencia, amigos. Aquí esto no sé por qué está como por separado. Estas pequeñas fuentes que son de unos jarras, cántaros. No sé cómo les dicen ustedes, amigos, pero esos son. Si fueran buenos de comentar, pues qué padre sería escuchar de ustedes. Miren, las tortillas son recién hechas, tienen su propia máquina. Las están calibrando para que salgan bonitas, dándole una repasadita a la masa. Y hasta arranque ya, ya arrancó la güerita. Igual aquí para la pizza. Ahí está, por cierto, la que me está atendiendo la chava. A ver, vamos viendo acá a estos muchachones. Cuando dicen estilo Sinaloa se refieren que son así, miren, a la parrilla con un adobo. Y se puso muy de moda, ya por donde quiera venden en la calle así. Ahí están, echándole ganas. Tienen esos acompañamientos, miren. Pero como les digo, ya no me tocó por la hora que es, ya es muy tarde. Aunque ahí están cociendo el pollo, ya no sé, ya me dejó pensando eso. Yo pienso que a lo mejor sí la librábamos bien. Porque me dijo la chava, nada más va a haber muslo y alita. Y estoy viendo que ya están echando ahí unos pollos enteros. Pues ya ni modo. Ya será otra vez que venga un poco más temprano. Si ustedes están de acuerdo, con todo gusto. Tienen esa área de jueguitos. Mi nieta y mi ahijadita ya andan en friega. Oigan, y prácticamente son los únicos niños por el momento. Andan bien divertidos. Se ve otra niña más por ahí. Esperamos y ya les platicaré cómo nos fue con la pizza. Esa mosquita ya tiene un rato pegándome. Salió muy rápido, amigos. Pues, ¿qué les puedo decir? Todo se ve así como que muy comercialito, pues. No se ve como que sea mucha calidad, pero pues también que esperan por el precio. Mala tampoco está. Hay unas que están peor en la calle. Esas sí están malitas. Nos trajeron, pues, capsu, mostaza. Ay, vieja, te alocaste. Me puso un chongo de mostaza. Está bien. Esta salsita es la que el acompañamiento de los pollos. Es una salsita cruda que ellos tienen ya patentada. Está rica. Aparte de esta madre que no sé qué será, como tipo chimichurri. Y esto como que mostaza con chipote, no sé, mayonesa, mejor dicho. Que mi nieta quiere grabar. Ahí les va. Ok, pues hay diferentes pizzas, entonces yo elegí esta. Perdón, chicos, eso no estaba planeado. Ven, un poquito. Unos momentos después. Ok, ahí está. Órale, aunque a mí no me gusta tanto, pero el champiñón. Pero bueno, me
aguanto. Es que a mí me gusta lo que tiene pepperoni. Entonces, pues ya tengo una agüita. Una agüita. Agua. Ya que tengo la tía Mina, que se quedó a dormir con nosotros, ¿cierto? Y ahí les va mi abuelo, chicos. ¿Sí me salió bien la grabación, verdad? Uy. ¿Sí o no? Sí, sí, padre. ¿Sí o no, pero sí? Sí, sí, sí. Este es un video no apto para los italianos. Ajá, para los italianos. Porque se enojan porque le ponen una piña. Pues son desabridos. Aquí los mexicanos nos encanta hacer mezclas. Ajá. Un día yo probé cupcakes y le puse cajeta y le puse chocomil. Pero también yo he visto cómo en otros países echan a perder la comida mexicana. Y no me agüito. ¿Qué tiene? No son delicaditos. Pues todos andamos bien sedientos. No sé por qué ahora hace mucho calor. Pensé que anoche andaba de fiesta. La cerveza que ustedes vieron que destapé fue la única cerveza que me tomé. No tomé más porque acá en México, en Jalisco, en Guadalajara, hay una ley que te paran de repente y te toman el alcoholímetro. Entonces, pues, ¿para qué me arriesgo? La multa es cara, te retiran el vehículo y te encierran una noche. Le dicen el torito. No vale la pena. Y es que estamos tomando mucha agua, traemos mucha sed. Pero no es por la cruda, no creo. Pues miren, sobraron esas, amigos. Se las invitaría, pero no puedo pasárselas por la pantalla. Aunque quiera. Somos de mal comer, como les he dicho muchas veces. Miren, ¿me la puedes llevar? Que para llevar el pedazo ese de harina. Ay, pues nada que ver con la mañana. Bien barato. 2.79 pesos. Igual que de a gusto. Referirme a la mañana porque fue cuando fui al Giops el día de hoy. Pero de este video le digo hace como una semana. O a lo mejor más, no sé. Cuando lo publiquen. Esta sucursal de Pollo Pepe se encuentra sobre el periférico sur. Aquí para este lado está Santa María Tequepespan. Ahí está una calle abajito. Está la Plaza de Toros, Santa María. Llegan a la carretera de Chapala. Si agarran este otro rumbo, pues salen como para varios lugares, como digamos para agarrar la carretera Manzanillo. Lo más adelante está para ir a Tequila o a Puerto Vallarta. Pues igual, amigos, si les gustó el videito, yo ya ando cansado. Aparte ando enfermito, como que desde anoche ya no la pasé muy bien. Ando cansadón. Pero igual, si les gustó el video, decía, no olviden suscribirse, dejarme sus comentarios, dar sus likes, son importantes. Y nos vemos en el próximo video. Chao.